Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos una vez más a la nueva edición del PC Fútbol 7 que estamos realizando con el Hull City en la liga inglesa. Como siempre, un placer poderlo compartir con todos vosotros, sobre todo los fans de las series de los PC Fútbol, tanto de esta, del 7, como también del 2000 y del 2001. Muchas gracias por vuestro apoyo, vuestra confianza y gracias por creer en Juegos Perdidos. Pues nada, jóvenes, estamos ya en la que sería la pretemporada de la segunda temporada, valga la redundancia, de esta partida con el Hull City. Como bien recordáis, en el anterior bloque de partidas, pues yo estaba un poquito nervioso porque pensé por un momento que a lo mejor iban a ser muchos jugadores los que iban a llegar y posiblemente no nos iban a dejar fichar, etcétera. Bueno, al final, por poquito, pero sí, hemos podido renovar a varios jugadores e inclusive hemos podido fichar. Así que entonces, ahora en estos momentos, la cosa está tal que así. La próxima temporada no tenemos a nadie porque hemos hecho las ofertas. Hemos hecho las ofertas que teníamos que hacer y ahora habrá que echar un vistazo al secretario. Ah, bueno, es verdad, que al secretario ya le dije yo que me fuera buscando jugadores 71-75. Bien, guay, ya cambiamos las opciones. Vale, pues entonces, más o menos estamos 100.000 euros por encima de cómo terminamos la anterior temporada, pero evidentemente después de haber vendido a dos jugadores, recordáis, ¿verdad? Tuvimos que vender a dos jugadores. Ahora tenemos la posibilidad de contar con una plantilla mucho mejor. Eso sí, comimos mucho por los ojos y nos hemos traído a un montón de jugadores. Y las fichas suben, empiezan a subir. Bueno, este es el único que de momento lo hemos renovado uno por uno. Vale. Este intuimos que ya no va a seguir más en el equipo. En cuanto a defensas está la cosa un poquito de aquella manera. Mira, ofertas a Rioch. Ha subido un poquito, porque tenía 52, si mal no recuerdo, ha subido un poquito y también ha subido su valor. Así que bueno, de momento se queda así. Vale. Da Costa es el jugador con mejor media, tiene 24 años, tiene un valor de 3,42. Simón, lateral izquierdo. Vamos a echar un vistazo en qué posiciones pueden jugar, porque evidentemente estos jugadores van a ser los que jueguen. Mira, lateral y centrocampista, el Simón este. Viqueira. De líbero. No está mal. Diego López. Interior derecho. Vale, guay. Miner. Lateral. Media punta. Muy bueno. Muy interesante este chaval. Miner. Ship. Jugador en venta, sí. Ha sido llegar y enseguida ponerlo en venta, porque aparte son jugadores que ocupan plaza de extranjero, tanto este como el otro. Muy bien. Si llegan ofertas, buenas serán. Petrides. Bueno, es un portero más que tenemos y que evidentemente nos puede servir bastante bien. Paul Crichton. ¿Cuántos porteros tenemos ahora mismo? 4. 19 añitos, chaval.
y Wilson 25. Pues hombre, a Baker le tenía que haber puesto, porque hubiera subido un poquito. Tenía que haber tenido un poquito más de vista ahí, sinceramente. Bueno, Casasola, interior derecho, medio centro defensivo. Bueno, el centro del campo no vamos a tener problemas esta temporada, ¿eh? Defensas, tenemos a Nayu, uno de los chiquillos, de los gordacos. Robinson está por aquí también. Graves, Mann está con un contrato renovado. Ferguson, que es otro de los críos también, juegan en el medio centro defensivo, o sea que bien. Y con la media que tienen los demás, pues perfecto, para poder jugar ahí bien. Pacecock. Ya prácticamente los demás son los jugadores que hemos tenido siempre. Ellington, que parece que ha subido. El chaval este ha jugado un poquito la temporada anterior, lo puse al final. Tenía 37, terminó en 39, no suba ni a 40. Bueno, pues con esto no hacemos un 11, pero bueno, ahora evidentemente el equipo va a tener un poquito más de media hasta que empecemos a vender jugadores, que es lo suyo. Por lo menos vender un par de jugadores para estar tranquilos. Ya luego después ya decidiremos qué van a hacer. Vale, pues bueno, todos estos jugadores al final me parece que no los tengo ni apuntados. No. Así que con vuestro permiso los voy a apuntar. Sí, porque Santi Durán, Santi Cuesta, tengo a Santi Cuesta, pero no Santi Durán. Lo voy a apuntar un momentito y vamos a seguir haciendo búsqueda. Santi Durán, Lugo, este tiene 22 añitos. El Lugo sabemos que está en segunda B. Central, 2 años de contrato. Así que entonces 2001. Final de 2001 es cuando tenemos que... Vale, cobra 6.000. Santi Durán, Alex, que también es del Lugo, tiene 73, tiene 20 años. Este es extremo. Tiene también los 2 añitos, como los demás, así que entonces... Y 73, este va a crecer bastante. El primero que tengo apuntado en esta nueva hoja de cálculo, tenemos el libro completo y luego pues evidentemente dentro del Excel tenemos las hojas. Entonces, en una tengo la cartera del 98-99 y ahora estoy apuntando 99-2000 para saber que esta es un año completamente distinto. Oscar Rincón. Mira, este... Bueno, lo voy a apuntar ya que lo tenemos aquí a final de temporada. Es que si te paras a pensar es eso. Ahora, a final de esta temporada es cuando año de oferta, claro, el año de oferta va a ser ahora. A final del 2000. Me los estoy apuntando mal porque es al final del 2000 cuando hay que... La oferta hay que hacerla en 2000-2001. En el 2000 es cuando hay que hacer la oferta. Siempre con esto me lío yo solo. Conquense, 24. Central, lo mismo. Lo mismo. Y lo mismo. Vale. Y Besora. Real Madrid B.
21. Otro volante más. Volante 2. Héctor Besora Capel. Vale, pues bueno, vamos a empezar a buscar. Para que vaya. Porque ya con último. En último año de contrato ya no teníamos prácticamente a casi nadie. No recuerdo yo. No sé yo si a Jordi Condón lo hemos. Perdón. Jordi Condón es otro de los jugadores que finalizan temporada, finalizan contrato, mejor dicho, este año. Entonces, pues bueno, ya tiene 30 años. El problema es que lo coges y lo vas a vender. Yo tengo mis dudas. Perdón, yo tengo mis dudas, que lo podamos vender. Tengo mis dudas. Va a venir con 31 años. No sé si nos interesa, de verdad. En fin. Vamos a echar un vistazo por aquí. Talavera, si es que al final los equipos no han hecho tampoco un gran cambio, ¿sabes? Nacho García. Podemos dejar, aunque no sé yo si lo tenía apuntado ya. Vamos a hacer una cosa, vamos a irnos a Portugal a ver si hay, a lo mejor aquí los contratos no suelen ser muy altos, ¿sabes? Mira, este parece que es jovencillo. Vamos a intentar fichar jugadores que realmente necesitemos. Este estaría muy bien. Buscando centrales. Bueno, centrocampistas ahí tampoco viene de más. Boavista ya. Estos equipos ya son más potentes. Farense, Vitoria, Setúbal. Alfonso. Vale. Suiza no. Vamos a ir a Bélgica, por ejemplo. Vale. Si recibimos ofertas y tienes una oferta, tienes ofertas. Vale, a ver, ofertas, venga, va. 1.41, me mola. Tienes ofertas que no quieren ser tú. Tienes ofertas que no. El jugador del equipo ha rechazado tu oferta porque no está de acuerdo con la ficha anual que le has ofrecido. Vale, coche no quiere saber nada del tema, ¿no? Pero necesito que hemos ofrecido poquito. Coche no quiere saber nada y ese tampoco. Uf, mucho dinero, ¿eh? Para un tío de 64, que va a venir con 29. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que te peten. Pero tal cual. Que no parecen interesar lo más mínimo. Por supuesto. Uno de tus jugadores ha comunicado bien en rueda de prensa que ha aceptado. Vale. Medio centro. 1.87, 1.55. Tienes ofertas. Vale. Quiere más años.
Espérate. Vamos a hacer las cosas bien, que no sea que se me escape encima. Ahí está. Bien. El jugador del equipo no está conforme con tu oferta. Quiere más años de contrato. Vale, que no se me escape ninguno, macho. Tienes ofertas aceptadas. Muy bien, Herpuel acepta. Sip ha contratado al Mies. Genial. Uno con no sé cuánto era, me parece. Nacho García. Vale. Pues mira, este lo vamos a apuntar. Nacho García. Sporting B. Y lo tenemos por 23. Delantero. Delantero y 2 años. Al final de temporada hay que hacer la oferta. 72. Tiene 6. Voy a mirar en segunda división. Por aquí a ver qué tenemos. Vamos a dejar que pase un poquito más. El Murcia. Mira, este es nuevo. Moreno, 24 años. Me interesa. Me interesa. Sí. Y mucho. Puede ser que suba un poquito más. Está de acuerdo. Pidiendo mucho dinero ese tío, pero bueno, esperemos que no. Cocha, interior derecho, al final jugará en otras posiciones seguramente. Puede ser que juegue en el centro del campo. Tenemos, tienes la posibilidad de ver tu historial como manager en temporada. Has fichado a un, has fichado a un jugador. Herpoel. Este ocupa plaza de extranjero, eso sí. Genial. Pues bueno, justamente los dos jugadores extranjeros que queríamos vender. Fíjate, a los dos. Nos hemos quitado de en medio a esos dos jugadores, que eran los que queríamos vender, y ya está. Vuela. La temporada pasada... Son 3 millones, prácticamente 3 millones necesitamos para salvar la temporada, pues ya está. Ya tenemos los 3 millones, ahora falta el millón de la recaudación, que esperemos que la temporada suba un poquito más, teniendo en cuenta de que el equipo... Yo no entiendo por qué la confianza de los directivos ha bajado a 4. No lo entiendo. Bueno, vamos a echar un vistazo a la táctica, que aquí va a haber cambios. Aquí tiene que haber cambios sí o sí. Vale, Miner. Simón. Miguel Ángel, que puede jugar de varias posiciones. Miguel Ángel. El tema de los delanteros lo vamos a tener un poquito más. A no ser que pongamos alguno de estos de central. Nos recomitamos en
Algo así, te acosta de lateral. Vale. Viqueira y Casasola. Casasola, Viqueira. Madre mía. Y hemos perdido un delantero, claro. El delantero que marcaba los goles. Lo hemos perdido. Así que entonces... esto necesito ver si está Ferguson por aquí. Sí, está aquí. Empieza Ferguson. Entonces me interesa que sea Ferguson el que juegue el mediocentro defensivo junto con Viqueira. Tiene aquí los dos. Casasola. Vale. Diego López por aquí. Y también puede jugar el mediocentro. Fíjate. Pero Diego López y Miguel Ángel. Y ahora me falta el delantero. Yo ni más, ¿eh? Estoy por jugar con un solo delantero. Porque es que no tenemos más, ¿eh? Estoy por cambiar la táctica. Ya que tenemos mediocentros ahí ahora de sobra, deberíamos cambiar la táctica. Entonces esto sería así. Y aquí entonces cambiamos a este aquí. Estos pueden estar un poquito, es un 4-1-4-1. Y a la hora de atacar, se queda hasta aquí. Estos suben un poquito por aquí. Y estos suben hasta aquí. Ya cambia un poquito el cuento. Claro, y dejamos un delantero solamente. El delantero que tiene más medida, es que no hay más. Y Casasola aquí. Claro, porque dice que Diego López puede jugar por acá. Ah, vale, que tenemos a Nayu, es verdad. Mira, qué bien. Mira qué bien. Va a venir Nayu aquí. Vamos a quitar este por este. Y ya está. Sí, porque man. Delantero. Derecha, izquierda. Centrocampista. Centrocampista y centrocampista. Y central es Nayu y Simon. Y Simón, pues bueno, pues hará lo que pueda. Simplemente. Buah, chaval, no lo sé. Uf, qué fallo. Lo tenía que haber puesto a... Qué fallo. Bueno, da igual. Todos en tal, en tal, en tal. Este en entradas. Da Costa en entradas también. Y Simón en entradas también. Este tal. Diego López. En pase. Viqueira en pase. Casasola en entradas. Robinson. Ferguson. Legate, por ejemplo. Brown. Tiene que ser tiro, lo que pasa. Sí, bueno, sí, puede ser que suba un poquito. Tucker. Ellington. Miner. No sé dónde lo he puesto al Miner este, que tiene 69. No lo he puesto arriba. Miguel Ángel en pase.
y Miller en forma. Tiro, porque este puede jugar Miller. Ah, Miller lo he puesto de lateral. Entonces no, Miller. Miner entradas. Bueno, pues ya está. Ya no hay más. Esto es lo que tenemos. Que ya está bastante bien. Claro, es que hemos fichado a este también. A este también lo hemos fichado. Ya ni me acordaba yo de este tío. Lo habíamos fichado. Hemos fichado a varios porteros. Nos quedamos sin un portero y claro. Wilson y Baker. Bueno, pues Petrides, Andros Petrides será el portero.